Sonido, sonido, sonido. Hola, 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 hola. Hola, hola. Sonido, sonido mucho mejor. Eso ahí, bajémoslo un poco. Sonido, vale. Yo creo que está bien el sonido. A ver, y salgo yo. Yo mero salgo. Hola, ¿cuál cámara es? Sí, como si tuviera muchas. Muy buenas tardes para todos. Espero que esta vez sí me escuchen. ¿Por qué hago esta transmisión a esta hora, en hora de descanso laboral? Primero, porque yo ayer subí un video, una transmisión, revisando una revista muy antigua, que es la revista Club Nintendo. Y quería subirla antes de que la revista se me dañe del todo. Pero ayer, como ustedes saben, pues tengo dos mascotas en la casa y una me jaló el cable del micrófono, la otra la cámara el cable de la cámara, el otro la cámara del micrófono. Entonces, al piso la transmisión, no estuvo chévere. Y quería hacerlo hoy, ¿por qué? Porque me da mucha pereza volver a organizar las cámaras. Tengo hoy en la tarde otra transmisión acerca de análisis de inteligencia artificial. No sé esta revista cuánto vaya a durar o cuándo vaya a desaparecer. Así que bienvenidos a la transmisión de esta tarde, repetición de la de ayer. Para los cinco viewers que la vieron, mis disculpas por subir esa aberración. Pero bueno, así es como vamos aprendiendo. Un fuerte abrazo para todos. Espero que estén calentando su almuerzo. Igual la transmisión no va a demorar mucho porque también tengo demasiada hambre. Así que vamos a lo que vinimos. Vamos a analizar o revisar hoy una revista que me trae mucha nostalgia, la revista Club Nintendo. Por acá voy a abrir el Twitch por si alguien a esta hora me escribe. Alguien se apiada de mí, me conversa. Y entonces, yo ayer, es que yo siento que como que repasé ya esto porque, porque como lo vimos ayer, entonces me da hasta pena volver a empezar, pero a ver, hagámoslo, improvisemos como lo hicimos el día de ayer. Esta, como pueden ver, es una revista Club Nintendo. Esta es del año 2002. No sé qué número. Si ustedes tuvieron o compraron de estas revistas, no sé qué número pertenece, porque como se dan cuenta, pues no está en como en los mejores, en el mejor estado. De hecho, miren que para esa época lo máximo en computación era una Pentium 4. No sé si alcancen a ver. Sí, era la Pentium 4. En este momento ya estamos con las i9 de tercera generación. Pues trataba como hablar un poquito del contenido de la revista. También porque estaba buscando inspiración para mi canal, volviendo como a revisar la vieja escuela. Pues para que no hacer un inception aquí del video. Pongamos esto por acá. Y bueno, me gustaba mucho. O bueno, para contarles un poquito para los jugadores de estas épocas. Nosotros antes no teníamos internet. O bueno, sí había internet, pero no existía YouTube. No existían videos, no existían como lo hay hoy, gameplays, análisis, ¿cierto? No había esa profesión de periodista de videojuegos como tal, como lo hay en este momento. Entonces, esto era lo que nosotros teníamos para poder conocer los juegos que venían, o qué juego comprar, o de qué trataba el juego. Miren que como no teníamos gameplays ni videos en YouTube, el YouTube no existía en esa época. Además que sí, a ver, 2002, YouTube de qué año es, pero yo no recuerdo, cuando tenía estas revistas, no recuerdo haber tenido estas herramientas. Teníamos fotos del juego, miren que las fotos no es que sean de muy buena calidad, de hecho no se alcanza a ver nada. Y miren que, por ejemplo, no sé de qué juego es este. Para esa época, 2002, estaba de moda el GameCube. Y creo que sí había YouTube. Yo no sé por qué esta revista. Yo tengo revistas más viejas en esa época. Yo creo que estas son de las últimas que
existieron. Y por ejemplo, nosotros teníamos la descripción del juego. Miren que aquí tenemos, por ejemplo, qué equipos podía seleccionar. Si de pronto alguien reconoce el juego, para que nos pase el dato, porque realmente no, nunca tuve la GameCube y no tengo de memoria de qué juego sería este. Venía la descripción del juego, algunos tips. Y también venía el respectivo análisis o puntuación. Por ejemplo, para este juego, la nota más alta era un 5, que el 5 significa wow. O sea, era súper recomendado. Y por ejemplo, miren, se llama Sega Soccer Slam. ¿Qué habrá pasado con ese juego? Pero miren que le dan una puntuación de 5. Me da curiosidad en este momento qué puntuación le estén dando en Metacritic para buscar en el historial. Y traía algunos apuntes, por ejemplo, qué compañía la desarrollaba. Por acá está Sega. Está Sega, no sé si lo alcancen a ver. La consola a la que pertenece, como obviamente es Club Nintendo, solamente se habla de las consolas de Nintendo. La clasificación, Everyone. La desarrolladora. Y no sé, este memoria para esta época, ¿será que necesitaba memoria? Dice memoria. Categoría de deportes, lanzamiento, abril del 2002. Acá tenemos otra sección de la revista donde te hace una descripción de los más vendidos. Tenemos, por ejemplo, el Super Smash Bros. Melee, que hasta ahora es un clásico. De hecho, hasta el momento todavía se hacen competencias en este y torneos en este tipo de juegos, en este juego. Está el Mortal Kombat Advance. Miren que es para la Game Boy Color, que estaba muy de moda en el 2002. En el 2002 no había YouTube. 2002, es que estamos hablando de 18 años. Otro juego que es muy conocido, Golden Sun, que es un must to be, debes jugarlo. Pikmin, que van a sacar el juego para Nintendo Switch. Miren que es un juego de 18 años y van a sacar su versión para Nintendo Switch apenas este año. También es muy curioso que aparezca la mascota de Sega, que es Sonic. En ese momento hay películas, en ese momento, para esa época no era muy conocido en Latinoamérica, era la mascota de Sega. Y de hecho Sonic era la competencia de Mario Bros. Así que esta revista es de una época histórica donde Nintendo compró a Sega o tenía los juegos distribuidos por Sega en su consola, que en este momento también creo que Sega, si no estoy mal, solamente está como el desarrollo de algunos juegos y otros ya como casa desarrolladora está desapareciendo. Y tenemos, de hecho, miren que en los recomendados, en los más vendidos, tenemos a Sonic Adventure 2 o 2 Battle y Sonic Advance. Dato curioso, para esa época era súper raro tener a Sonic en la Super Nintendo o en la Nintendo. Y si acá tenemos el top 10 de videojuegos, acá tenemos, miren, los juegos más recomendados. Aparece Resident Evil. Miren, este juego tiene más de que ve 30 años, porque esto nació con la Play 1. Y todavía Resident Evil es uno de los juegos que sigue dando de qué hablar. Y miren que para esta época seguía siendo uno de los más recomendados. Tenemos también Sonic, The King of Fighters. Este creo que es de Sega, si no estoy mal. Pikmin nuevamente aparece en la lista. Sonic Adventure 2 Battle. Que yo jugué el primer Sonic Adventure, el 1, en la Sega Dreamcast. Porque yo en esa época compré la Sega Dreamcast porque me gustaban los gráficos sobre la Play 1. Pero sufrió el destino que temo va a sufrir las consolas que no dejen sus juegos económicos. Desapareció porque era muy difícil el acceso a la consola. La consola era muy costosa. Y también el acceso a los juegos, aunque estaban pirateados, también era muy difícil acceder a ellos. Tenía más distribución PlayStation en cuanto a la piratería en esa época. Ahora con los servicios de stream, pues no, no se piratea tanto. Ahora, acá, miren que hay un análisis a fondo de juego de Game Boy Advance, que es Space Invaders. Pues que este juego es demasiado viejo.
La compañía Activision, la consola Game Boy Color, la clasificación Everyone y la respectiva puntuación, que de hecho miren, la puntuación más baja que recibió fue por este conejito, que fue de 2. Y dice, ya por favor, está bien que hay juegos que hicieron historia, de hecho este es un clásico, pero si no hacen algo verdaderamente diferente, esperemos que ya no hagan lo mismo una y otra vez. No es que no haya jugado nunca Space Invader o que no me agrade del todo este título, pero como ya lo mencioné, espero ver algo más creativo. De hecho, esto todavía se hace y se llama remakes ahora. Se llaman remakes y voy a bajarle un poquito el volumen a esto acá. No, venga, mejor le bajo aquí así. Y le bajo al computador acá un segundo. Eso. Se llaman remakes. Todavía se hace. Y esto es de hace 18 años, que es como algo muy usual de que se hacen los videojuegos, ¿no? Volver a sacar la misma versión con mejores gráficos. Miren que aquí hay un análisis de Yu-Gi-Oh! Dark Duels Stories. Yo soy muy fanático de Yu-Gi-Oh! Este estaba para la consola. No, ni siquiera es la Game Boy Color, es la Game Boy. Y mire que dice compatible con Game Boy Link, que era un cable en la que tú podías conectar dos consolas, o sea, dos Game Boys y hacer transferencia, pues en su época para Pokémon, transferencia de Pokémons, o me imagino que acá de transferencia de cartas para cambiar con tus amigos. Este juego también, pues, de hecho es muy viejo, el propio, yo soy del 88, yo creo que este salió como en el 80, o en el 85 más o menos, el juego de cartas que luego se popularizó con la serie de anime y que hasta ahora todavía se juega Yu-Gi-Oh! Claro que yo lo dejé porque siguen sacando cartas y pues siento que el juego es muy desequilibrado, pero miren que desde este momento Yu-Gi-Oh! Ya también estaba dando dinero a la empresa. Creo que este es de Konami. El autor murió este año, el creador de Yu-Gi-Oh! Miren que estaba de fondo la era de hielo. Esta es la era de hielo 1. Y creo que en este momento hay como 5 eras de hielo. Y miren que es un juego para la Game Boy. Y miren quién es la casa desarrolladora. Bueno, no alcanzan a ver, es Ubisoft. Cierto que en este momento es la madre de Assassin's Creed. Este tipo de propaganda son las que más nostalgia me dan. Porque como que me siento en esa época cuando yo miraba la revista y añoraba poder tener este juego. Nunca lo jugué. Yo creo que es una de mis frustraciones y de esa lista de juegos pendientes. Nunca jugué el Sonic Adventure 2 como para seguir la historia de Chaos. Porque el enemigo era Chaos en esa época. Y mire, yo hasta le ponía la voz de presentador como, por primera vez la mascota de Sega llega a Nintendo, corre por él. Encuéntralo en Carrefour, el Palacio de Hierro, el Liverpool, fábricas de Francia y Sears. Algo así me lo imaginaba. Y mire que estaba disponible para la GameCube. El Ojo del Cuervo, miren que hacían análisis de películas, de hecho muy oportuno porque en este momento se va a estrenar una película de Mario Bros. Obviamente es animada esta vez y la voz la hace el actor que sale en Guardianes de la Galaxia. Y no recuerdo el nombre. Pero le tengo bastante cariño a este juego. Bueno, a esta película. Aunque esta es del 2002, realmente el juego es de. La película es del. A ver, del 93. La película fue estrenada en el 93 y miren que le estaban haciendo análisis en el 2002. Esta sigue siendo un clásico, aunque la película no es buena, le tengo mucha nostalgia, porque a mí sí me gustaba bastante. La vi con mi primo varias veces, que de hecho primo si llegas a ver este video, un saludo. Y nos reíamos mucho viendo la película. Es muy graciosa. Actuaba John Leguizamo, que es el colombiano, hacía de Luigi. Y era Mario, se llamaba Mario Bros. Bros. Ah, no, Mario Bros. Y Luigi se llamaba Luigi Mario Bros. Algo así. Y era un enredo todo raro. También Super Mario Bros. Tenía su serie animada para esa época. Ojo que no estamos hablando del 2002, sino del 80 y algo. Y están haciendo un análisis de una serie
vieja. Yo creo que en YouTube podemos encontrar capítulos. Estaba de moda también Shrek, que ya lo dejaron descansar en paz por fin. Que las dos primeras películas fueron muy buenas. Creo que van a sacar una nueva del gato con botas. Y miren que era Shrek en carritos. Que esto también es algo que se usa bastante. El imitar el concepto de Mario Karts. Salió el Chavo Cars. Está el de Crash. También con carritos. Y este es Shrek. Miren el estado tan perfecto en el que guardo la revista. Es que no pensé que esto iba a tener su valor sentimental. Si hubiera sabido que esto. Yo tenía muchas de estas revistas. Esta es de las pocas que sobrevivió. Creo que las demás o las regalé o las boté o las corté. Miren que aquí están analizando otro clásico. Otro juego antiguo. Este es del 93. Que se llama Mazinger Z. Es de una serie de anime muy, muy famosa. Y a mí me encantaba ver estos dibujos y calcarlos o dibujarlos a mano. Miren que también está Yu Yu Hakusho. Esto que está analizando, dice El Conejo en el País de las Maravillas. Por Francisco Javier Chávez, alias El Conejo. ¿Será que todavía vive don Francisco Javier Chávez? Un saludo. Me gustaría buscarlo. Era el que analizaba estas series. Dice, muchas gracias por todos. Gracias por todos. Por todas sus cartas, ojo, en ese tiempo no había email tampoco. La forma en comunicarnos era a través de cartas. Sé muy bien que has estado esperando para ver ahora qué se me ocurre poner en mi sección, ya que mucha gente me ha pedido que siga hablando de juegos de anime. Ah, ok. El Conejo en el País de las Maravillas hablaba de juegos de anime. Y pues me puse a hurgar entre mis cartuchos de Super Famicom. Porque en esa época no se emulaba todavía los juegos, tocaba comprar los cassettes, o acá le llaman cartuchos. Y encontré este gran juego que lógicamente nunca llegó a nuestro continente y considero que es una lástima por el simple hecho de que esta serie animada ha contado con un gran número de fanáticos alrededor del mundo, que dudo que realmente haya tenido el cassette. Lo más seguro es que haya visto las imágenes en otra revista. Aunque, porque pues pongo en tela de juicio porque en ese tiempo era bastante complicado conseguir un juego. Y si dice acá que nunca fue distribuido para Latinoamérica, pues la única forma de comprarlo sería Japón. También acá hablan de Yu Yu Hakusho. O a menos que la. No sé si Nintendo les facilitaba los juegos o cartuchos en esa época. Entonces nosotros lo que hacíamos era mirar estos dibujitos. Mirar. Esto y con eso decíamos si lo comprábamos o no lo comprábamos. Nuevamente la publicidad dice: Kunai Sage, vuelve al glaciar, corre a comprarlo. Encuéntralo en Carrefour Pam. No promuevas el contrabando, no le decían piratería. No promuevas el contrabando. Para ser válida la garantía, debes adquirir tus productos con los distribuidores autorizados. Realmente. En esa época yo creo que era muy difícil saber si un cartucho era original o era pirateado. Yo creo que muchos de los que tuve, a pesar de que pensé que compraba originales, eran pirateados. Miren, dato curioso, miren cómo era el logo de Ubisoft en esa época. Ahora es un círculo. Para Game Boy Advance. Miren que por acá estaban los pinitos de la actual Nintendo Switch. Y de hecho Nintendo siempre se ha concentrado mucho en ofrecer portabilidad en sus juegos. Tenemos otro análisis de un juego de béisbol. La verdad, pues Coco me gustaban el béisbol. La puntuación, todos le dan 4. Miren, acá, el cementerio de videojuegos por Panteón. Y está analizando un juego del Atari, de la NES, que se llama Mega Man, que es un clásico. ¿Y nunca lo jugaron? Bueno, recomendadísimo. Ahora con un simple emulador lo pueden jugar. De hecho, aquí analizan Mega Man 3. Yo conocí a Mega Man en Super Nintendo con Rockman X. Y fue el único que jugué, la verdad. Y fue un juego muy bueno, de esos juegos que hasta ahora recuerdas. Acá hay otro que dice previo, que era previo. En esta ocasión te presentaremos un juego para la Game Boy Advance que promete mucho. Porque además de ser un RPG que ha sido creado ni más ni menos que por la compañía Taito ya ni existe. Cuenta con una forma de juego muy amigable para todos aquellos que no están muy involucrados con los juegos tipo RPG. Me imagino que previo son los juegos, análisis de juegos antes del lanzamiento. Y bueno, pues no creo.
¿Cómo se llama el juego? Me ponen el nombre en japonés. No, ni idea cómo se llama el juego. Ah, aquí está, Stopolis Densetsu. Un juego X, pues como no es, no lo recuerdo ahora y no lo he escuchado nunca, supongo que no tuvo el impacto del que hablan en esta revista. A fondo, Top Gear. Top Gear es un clásico. Claro que aquí están hablando del GT. Creo que esta es la versión para, dice, la Game Boy Advance. Fue uno de los juegos, los títulos de lanzamientos de este sistema portátil. Ay, miren, acá está la carátula. Top Gear. Ahora es tan fácil acceder a esta información, a las carátulas, a ver gameplays, a los videos. De hecho, hasta puedes ver la historia completa del juego si no quieres jugarlo en YouTube. Pero antes nos tocaba así. De verdad que da mucha nostalgia. Tenemos el análisis, la puntuación y acá miren que hay algo de Disney. Que Disney hacía muy buenos juegos para las consolas. De hecho, muy bueno. Recuerdo el Rey León, Mickey Manía, otra que cambiaban trajes. Y el último buen juego que jugué fue en la Nintendo Wii, que si no estoy mal era el de Mickey que pintaba. No me acuerdo el nombre, el Mickey que pintaba, que se enfrentaba a la mancha. Y aquí tenemos otro del Pato Donald. Pero miren que yo con estos dibujos yo ya quería comprarlo. Y era analizando estas imágenes. Miren que como son de mala calidad, era detalle por detalle. Y a veces jugaban la versión B. De hecho, aquí yo le eché un rayón. Jugaba la versión, no sé, mostraban fotos de la versión japonesa y la versión de América, que era la que llegaba a Colombia. Tenía cositas diferentes y uno decía que eran trucos o lugares secretos. Miren que, ay, miren que habían password y te dan aquí un password de regalo. El password, amigos míos, como antes los juegos no podían grabar en qué nivel ibas, como ahora, la forma de acceder al avance era con estos códigos. No sé si se alcanza a ver bien. Un segundo, ¿dónde está mi monitor? Con estos códigos. Ese era el password y nosotros anotábamos este password en unas agendas, en unos cuadernos. Entonces, tú podías compartir a tus amigos o venderles el password de donde tú llegaste. En ese tiempo no había forma de guardar el avance en los juegos. El juego se llama Donald Duck Advance. Ahora hasta en la nube se guarda el avance del juego, pero en esa época era a punta de password. SOS, esa sección sí la recuerdo bien, que era cuando uno tenía problemas en algún juego, uno escribía para ver cómo uno lo pasaba. Si tú pedías ayuda, si no sabías cómo pasar una parte de un juego, buscabas en internet, ves que buscabas en internet, escribías una carta a la revista Club Nintendo o comprabas la revista esperando que algún día alguien escriba al respecto o, como era la antigua, pues demorabas meses en el lugar en donde estabas atascado. Yo recuerdo que hasta buscaba traducir los manuales porque antes los juegos venían con su librito, con su manual. Y miren que, por ejemplo, acá le dan el password para que el compañero pueda avanzar. Dice, así que empecemos de una vez y lo que quieres es obtener todos los modos de juego abiertos, todas las pistas, todos los vehículos y todos los extras, introduce este password. O sea, este código de aquí en esa época valía oro. Y ese era el precio que uno pagaba por la revista. Ahora, si anotabas mal el password, que sucedía mucho cuando uno lo escribía en el cuaderno, que el password estuviera mal, también pasaba. Entonces, nada, llórelo. Tenemos juegos como Backtrack, recuerdo, o sea, realmente puros juegos X, Army Men Advance, no lo recuerdo. Chuchu Rocket, Dark Arena. Ay, miren, una lista de passwords. Todos los passwords, o sea, uno con esto ya te volvías traficante de password y guardabas la revista como un tesoro y lo tenías en tu biblioteca. Miren, ahí están todos los passwords de este juego. ¿De qué juego es? Dark Arena. Password especiales, todas las llaves, todos los mapas, todas las armas. Esa era la forma como nosotros jugábamos en esa época. Miren que hay un Batman Begins. ¿Vengeance? No, no es venganza. ¿Eso qué es? Creo que es venganza.
Ajá. Dexter, el laboratorio de Dexter. Y miren el password, es que esta era la forma. Por esto costaba plata la revista. 2 y 20 ya, ya en 10 minuticos, en 5 terminamos la transmisión. Miren, Doom todavía está. Y miren que aquí, si no es el password, habían contraseñas. O trucos. Dice, por ejemplo, acá, si lo que quieres es directamente ir a la torre Tower of Babel, lo único que tendrás que hacer es pa pausar el juego, después mantener presionados los botones L y R e introduce la siguiente secuencia. Entonces uno presionaba los botones A, B, A, A, B, B, A, A. Ahí está el truco de Doom. De Doom, es que de Doom. Otro juego de deportes, béisbol. Baseball Advance, este es para la Game Boy. Miren que le hacían mucha propaganda a la Game Boy Advance y a la GameCube. Pero más veo que hay juegos para la Advance. Y en ese tiempo era la Game Boy Advance Color. Ay, estos juegos se llaman Broken Sword, la leyenda de los templarios. Es como el Uncharted de esa época. También lo quise. De hecho, yo miré esta revista y hay muchos juegos que sí me convencieron de comprarlos, pero no había dinero. Yo, si acaso, en el año. Mis papás me regalaban un juego en diciembre o en el cumpleaños y ese juego tenía que durarme todo el año. Y lo que uno podría hacer era tener el juego y cambiarlo con un amigo. Pues con el riesgo de que nunca te devuelvan el juego y que tú te quedes con el juego del amigo. Y a veces esos juegos no eran muy buenos. Miren, Frogger del 81. Este juego es un clásico, es muy bueno. Era de un sapito que tenía que pasar una carretera con vehículos y no dejarse estrellar. Este de acá, miren que no me había dado cuenta, se llama Kung Fu. Kung Fu y no está el nombre, está solamente la foto. No sé si los que jugaron Atari lo recuerden. Un juegazo, claro que yo ahí veo como unos gráficos más modernos. Time Pilot, Gyarados, GR Kung Fu. Ah, mírenlo, acá está, sí, es un Kung Fu con mejores gráficos, el que yo jugué en Atari. Me imagino que es para Game Boy Advance, no era tan. No, no era tan estilizado. Pero ese Kung Fu era chévere. Me da ganas de jugarlo. Era turu, turu, turu. Ay, ver, me dio ganas de jugar esos clásicos. Si quieren que juegue juegos clásicos, viejitos, me escriben al Discord o aquí en los comentarios o por YouTube o por Instagram y jugamos. Y si hay alguno que quieran ver y de pronto conocer cómo era el final, lo jugamos. Eso, algo hacemos. Motocross Maniacs. Ay, pero me acordé de un motocross de Atari. Este sí es un clásico, Golden Sun. Cómpralo ya y guía a Isaac en la batalla, Game Boy Advance. Este hasta ahora recomiendan jugarlo, el Golden Sun. Para Game Boy Advance. La alianza es mortal. Este fue de los primeros Mortal Kombat en 3D, creo. A ver. No, ya había salido para Play 1. Pero bueno, no, no, no fue el primero. Me disculpan, ahí me equivoqué. Pero miren ese diseño de Scorpion, ya con eso ya daba ganas de comprarlo. LucasArts hace su siguiente movimiento, que creo que ya LucasArts desapareció. Nintendo y Sega calientan las tribunas. Las turbinas, uy, ya estoy ciego. Fantasy Star, una realidad. Final Fantasy finalmente para Advance. ¿Y de qué Final Fantasy estarán hablando? La evolución hacia el Advance. Esto es Pokémon. Sí, este Pokémon sí lo jugué. Era muy chévere. Y así terminó la revista. Mire que había torneo de FIFA World Cup 2002. En ese momento están sacando el FIFA 2023. Para Nintendo GameCube. Calendario de eliminatorias. Había un calendario. Claro que esto yo creo que es para México. No creo que sea en Colombia. Requisitos para participar en el torneo. Deberán traer su ticket de compra realizada exclusivamente en las tiendas Liverpool de cualquier producto de la marca Nintendo. Este ticket podrá ser de alguna compra realizada durante los meses de abril o mayo del 2002, en la compra de FIFA World Cup 2002 para Nintendo GameCube o cualquier título de equipo de Nintendo. Mecánicas del torneo. Yo creo que esto era para México. Ay, miren que en el 2002 fue la Copa de Brasil. Me dio nostalgia ver esa foto. Y acá. Ah, bueno, propaganda ya, a ver. Pongámonos en nostalgia. Él compra en Es Más Compras. Él no. La diferencia de una compra rápida, fácil y segura está en Es Más. ¿Qué habrá pasado con Es Más?
La página es www.esmas.com compras. Ah, y la última página. El control de los profesionales. Miren que no se alcanza ni a ver la letra. ¿Qué hacía el control de los profesionales? Sé muy bien que ya tenía tiempo que no escribía en esta sección y tampoco mi estimadísimo Spot lo había hecho, pero ya nuevamente nos pondremos a trabajar para brindarte un punto de vista de todo lo que acontece en el gran mundo de Nintendo. Por fin, ya solamente faltan unos días para compartir hacia el gigantesco centro de convenciones de Los Ángeles para ver lo que todas las compañías lanzarán el resto del año en el E3. El E3 murió este año, ya no existe. Hay muchos rumores acerca de los juegos que se van a presentar como Blood Rain, Turok Evolution, Mortal Kombat Dead Alliance, creo que se lee, o la Alianza de la Muerte. Super Mario Sunshine, solo por mencionar algunos de ellos. Pero los que más nos tienen con ganas de ya estar aquí, de ya estar ahí, son Resident Evil. O hay rumores de que se presentará en este evento y si hicieron lo mismo que con Resident Evil, ya no se puede esperar más. Capcom vs SNK 2. Esta franquicia murió, era muy buena. O creo que no sé si todavía hay. Personajes extras. Eternal Darkness. Este lo jugué. Muy bueno. Eternal Darkness. Metroid Prime. Acá está. Legend of Zelda, que en palabras del mismo Shigeru Miyamoto se anuncia un juego sin precedentes. ¿Qué juego habrá salido para la GameCube? Creo que era la de que se convertía en lobo, si no estoy mal. Última página, una vez más nos despedimos agradeciéndote tu preferencia. Este mes estuvimos algo apretados por brindarte un número especial en donde pudieras apreciar los grandes cambios que ha tenido una de las sagas más importantes de Nintendo. Pero esto seguramente ya lo sabes porque ya tienes en tus manos nuestro número especial de The Legend of Zelda. Este mes por fin nuestro estimado Crow se decidió a lanzar su sección. Ok, esta era de Legend of Zelda y lo corté. Maldita sea. Para el siguiente mes tendremos más juegos para el Nintendo GameCube. Ok, bla 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 bla. Y se despiden. Propaganda final del Resident Evil para la GameCube. Lástima que lo recorté. Y ahí termina nuestro querido viaje a la nostalgia. 33 minutos exactos. Por ahí tengo otra revista. Otra revista, si de pronto ustedes quieren que la revisemos, me escriben o comparten este video, le dan like. Si tiene bastantes vistas, también sabré que les gustó el tema, el contenido. Y podría seguir analizando más contenido así, más revistas. Si de pronto tienen revistas Club Nintendo que quisieran donar o revistas de Condoritos. Bueno, sí, si tenían los libros de Disney, de La Mancha, los viejitos, podríamos revisarlos. En esta nueva sección que se llama Inspirémonos, ¿cómo es que se llamaba la de acá? El cementerio de los videojuegos. Así, en esta nueva sección que se llama El cementerio de los videojuegos, lo seguiré esperando. Gracias por acompañarme y nada, compartan, suscríbanse, denle like y gracias por acompañarme nuevamente. Gracias también a esos 121 suscriptores. Antes tenía 8 y era feliz, o sea que imagínense con 121 lo contento que estoy. Y ahora sí, almorzar y a seguir trabajando. Gracias por su compañía. Nos vemos. Chao, chao.